mirándolas de reojo. Pasar en seco es algo muy importante que la gente se sorprende mucho, que es repasar la rutina con las manos. Son las manos, representan las manos y los pies. Y es algo muy importante, un trabajo para visualizar antes de la competición que siempre se hace. Japón preparado, Yukiko Inui y Risako Misui. Han sido terceras esta mañana la preliminar, como decíamos, a una décima tan solo de Ucrania. Me gustaba más que Ucrania. Sí, a mí es que me cuesta. Este estilo de nadadoras es como las veo cortas, con poca amplitud, ¿no? Tienen una técnica, hacen movimientos muy rápidos, pero estas coreografías como que no acaban de tener toda la amplitud, las piernas, lo que comentábamos ayer, ¿no? Que si de los pies, de los dedos y de las manos saliera un rayo de luz, no dibujan demasiado. Quizás la afición había. No, sí, te iba a decir que no ayuda, por supuesto. Claro, no solo las chinas, ¿no? Tienen por el cuerpo supuesto, de las chinas. Eso es así. Es o de las austríacas que veíamos, ¿no? Sí, sí, sí. Cada una tiene, bueno, las piernas más largas, más cortas. El centro de gravedad, o sea, al no tener tantas caderas, los japoneses, pues todo el control que se encuentra en el centro de la pelvis y de las caderas es mucho más fácil para ellas. Alguien que tiene más culete o no, pues es más difícil controlar, porque la sincronizada al final, tú controlas todo por toda la parte de la cadera y el centro de gravedad está ahí. Pues cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero esta coreografía, había un momento pues que me parecía demasiada música para los elementos que estaban haciendo, para la velocidad que estaban haciendo. Han nadado pegadísimas. Pegadísimas. Estamos diciendo porque sí. Es muy difícil eso, hay que valorarlo y tenerlo en cuenta. Bueno, a ver si superan a Ucrania. ¡Lo superan! 92-007. Esto complica la medalla para España, ¿eh? Porque ya 92 puntos. España. Bueno, vamos a ver. España no lo ha visto. Sobre todo con este dúo nuevo, con la aparición de Clarita Camacho. Sí. Hace dos meses la dirección técnica tomó la decisión de que Paula Clambus se centrara en el libre para potenciarlo más. Y que Clarita, la llamo Clarita porque en el mundo de la sincro la conoce todo el mundo por Clarita, sí. Clara Camacho, que tiene